El bloc de dretes comença a sumar més que el bloc d'esquerres, estan per un diputat, estan per un tal... Però a veure que, d'ençà d'una temporada cap aquí, estem veient símptomes en què el que fins ara era la figura Francina Armengol, presidenta, se va desdibuixant cada vegada un poc més el que és la figura d'animal pur i dur polític com és la Francina Armengol, deguda a pentura, a la mala gestió que s'estan duent en l'Ajuntament de Palma, en el Consell de Mallorca, a que ella es tema de, per exemple, donar palla, subvencions, arreglar, bonificar, no li està funcionant com voldria. Començam a veure segons quins sondejos, que ja no són d'empreses dedicades a, sinó que ja són sondejos, inclús que mitjans importantíssims com theobjectivelife.com estan marcant i estan ja reconeguent enquestes pròpies del PSOE, que això és molt important, que ja dona i ja preveu que el 28 de maig de les seves 9 regions, dels seus 9 feudos per antonomàcia, n'està perdent importants, com per exemple, ja donen per perduts Aragó, entre ells, com no pot ser, també Balears, allà on diuen que podrien passar en mans del Partit Popular. Per tant, la història és que per ella sé que hi ha Partit Popular, que hi ha moviments, i que sí, ara, en tota la precaució, evidentment, que s'ha de llefar, se vislumbra un possible canvi cada vegada més clar. Clar, això és la meva opinió. Això és, després de llegir un mitjà de comunicació com és d'Objectiv, o llegir tuits, per exemple, importantíssims, com per exemple la secretària general del Partit Popular de les Illes Balears, ahir publicava un tuit de Sandra Fernández dient que els ciutadans tindran la darrera paraula dia 28 de maig, però qualque cosa està canviant que fins i tot el PSOE ho sap. El PSOE preveu perdre el 28 de maig dos dels seus grans feudos, com podrien ser Aragó i Balears. Pues qui millor que demanar-ho a un professional que pot fer una avaluació d'aquesta notícia que veureu en pantalla ara a continuació. Es que me vegeu per Canal 4 Televisió i es que me sentigueu per Canal 4 Ràdio, lo vos expliquem. Com veis en portada, el PSOE prevé perder el 28 de mayo dos de sus 9 feudos, ja ho donen com a segur, Aragón i Baleares. Passarien, com diu, a mans del Partit Popular. Per això hem volgut tenir el nostre politòleg de capçalera en el nostre programa avui de matí tot nosaltres. Li volem demanar una valoració d'aquest tema, perquè cosa que envia, pareix, eh? Pareix, és la sensació que jo tinc, però un professional és qui mos ho ha de desmigolar. Juan Gálvez, politòleg, saludos cordiales, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Un placer que estés con nosotros en esta mañana de miércoles de ceniza. ¿Lo celebras? ¿Empiezas Cuaresma tú o no eres creyente? Sí, sí, yo soy católico practicante, y hoy comienza pues ese periodo de recogimiento y de reflexión que es la Cuaresma, y lo seguiré con devoción como cada año. Te voy a hacer un chistecillo para empezar, aunque vamos a hablar algo de muy serio, que debería hacer un poco de recogimiento y pensar, parece ser que es la izquierda, porque ahora sí parece vislumbrarse unos primeros atisbos de claridad de un posible cambio, ¿no? Efectivamente, es lo que parece que van apuntando todos los sondeos que vamos conociendo últimamente. Las encuestas, yo siempre digo lo mismo, al fin y al cabo no dejan de ser fotos fijas de un momento dado, con una muestra limitada, unas muestras que además pueden tener un cierto sesgo dependiendo de quién haya encargado o realizado el trabajo de campo, pero sí que es verdad que, salvo la excepción del CIS, todas las encuestas suelen apuntar en la misma dirección. Estamos viendo que efectivamente en Baleares puede producirse un vuelco después de dos legislaturas consecutivas de pacto de izquierdas, pero insisto, a las encuestas hay que darles el valor relativo que tienen. La verdadera encuesta que vale es la del día en que se deposita la papeleta, pero sí que es cierto que las encuestas sirven para ver la hoja de ruta que va siguiendo el comportamiento electoral de los ciudadanos.
Es decir, nos marcan una tendencia. No podemos dar por sentado que el resultado de una encuesta en un momento determinado, máxime a 3 meses de las elecciones, vaya a ser el que nos refleja, pero sí que nos permiten, si seguimos la secuencia de las que se van realizando, ver por dónde van las tendencias y poder anticipar un resultado con un margen de error razonable. Cuando ya las encuestas son las que maneja el PSOE, es cuando, en este caso, como publica The Objective, son encuestas y sondeos que maneja el propio partido, que según ya ellos mismos reconocen que podrían dar por perdido, en este caso Aragón y Baleares, y que el PP fuera en este caso el encargado de formar gobierno en la próxima legislatura, ahí empezamos a vislumbrar que sí hay partido. Hasta ahora Marga Proens estaba creando una imagen, se estaba creando, pues la están exponiendo mucho para que dé a conocer su programa electoral y parece ser que se está consiguiendo. Efectivamente, yo siempre digo que las encuestas con las que me formo una opinión, creo que mejor fundada, es con las internas de los partidos. Yo, de claro, hecho, cuando algún líder político me pide mi opinión, le digo, ¿qué dicen tus encuestas? Las tuyas. Porque eso es fundamental. Eso es fundamental porque no hay un trabajo de cocina mediático que convierta esas encuestas en un producto de consumo para los parroquianos de cada formación política, sino que se supone que son instrumentos para facilitar u orientar la toma de decisiones interna del partido en cuestión. Que un partido en sus propias encuestas internas prevea ese escenario nos dice que efectivamente a día de hoy la foto y la tendencia muy probablemente sea esa. Y corresponderá al Partido Socialista, pues, creérselas o no, que parece que sí, y obrar en consecuencia para intentar, si no revertirlas, al menos salvar los muebles. Ahora te voy a hacer la pregunta para las dos partes, tanto para la izquierda como para la derecha. A 96 días de las elecciones, ¿la derecha puede agrandar, crees tú, todavía su ventaja sobre la izquierda, o la izquierda puede crecer y poner toda la maquinaria en marcha? No sé qué más ya puede poner en marcha. También es verdad que ya han echado, yo creo, toda la leña al fuego en Baleares. Pero es verdad que hay una realidad. Quedan 96 días, que a su vez de parecer que no es nada, son 96 días. La derecha tiene terreno, margen todavía para ganar, y la izquierda puede sacar leña de alguna parte todavía para echar fuego al fuego. Bien, en política, y más en la política actual, en esta era de política líquida, que le llamo yo, 96 días son una eternidad. Hemos vivido cambios políticos bruscos, dramáticos, algunos recientes, en el margen de una semana. Con lo cual, claro, anticipar eso es complicado porque siempre puede haber imponderables, pero las tendencias son las que son, y las tendencias es difícil revertirlas. Las tendencias ahora mismo hablan de un bloque de derecha y centro-derecha en crecimiento, desde luego, y de una izquierda que, mal que bien, parece que aguanta el tipo en lo que sería el número de papeletas depositadas, los votos obtenidos en términos absolutos. ¿Cuál es aquí el factor determinante? ¿A dónde vayan a ir los votos que obtuvo Ciudadanos en 2019? Este va a ser el factor determinante que permita un crecimiento lo suficientemente espectacular de las derechas como para conquistar el poder autonómico, en este caso en Baleares, o no den los números y entremos en una tercera legislatura de pacto de izquierdas. En principio, insisto, parece que lo que es la intención de voto a las izquierdas se mantiene relativamente estable. Es decir, el ámbito de crecimiento parece ser lo tiene la derecha. Lo tiene la derecha porque por el fenómeno de descomposición de Ciudadanos, que era un partido de centro que obtuvo unos resultados bastante notables tanto en 2015 como sobre todo en 2019, y que ahora todo parece indicar que los votos que finalmente vayan a esa formación política no se traducirán en escaños en prácticamente ninguna institución. Mi querido Juan, politólogo, también hay un punto a tener en cuenta. En este momento
ya son cada día más encuestas que están reflejando, es verdad que encuestas son, pero cuando ahí empiezan a haber muchas coincidencias, pues uno ya empieza a ver las cosas de otro modo. El famoso 2-3 ha pasado a ser un 0-2. Me refiero obviamente al partido también, que creo que también va a hacer que la báscula pese más hacia una parte u otra. Me refiero al PIB. El PIB está rozando solo el 5%. De solo rozarlo a no tenerlo, van 0 diputados o 2 diputados. A esto le sumamos lo que le está pasando a Ciudadanos. Ojo. Sí, no. El tema del PIB es un tema aparte. El PIB ahora mismo está, como muy bien has comentado, en la cuerda floja. En la cuerda floja, como siempre más o menos le ocurría a su antecedente inmediato, que sería la extinta Unión Mallorquina. Siempre estaban en esa horquilla de 2-3 diputados, o 2 o nada. Lo que pasa es que sí es cierto que Unión Mallorquina tenía una implantación bastante más fuerte y arraigada que lo que es el PIB, que al fin y al cabo no deja de ser una amalgama de componentes de antiguos partidos que se han juntado en un proyecto que hemos visto que tiene sus tensiones internas y muy fuertes. Los primeros años de vida del PIB han sido prácticamente dramáticos. Lo que pasa es que pues por la relativa irrelevancia o poca importancia numérica de este partido, las instituciones, pues no han tenido el eco que hubieran tenido si hubiera pasado en otros partidos. Y también, Juan, pero el PIB lo tiene complicado. Sí, y además me están haciendo llegar diferentes inputs de por todas partes, incluso de dentro del propio PIB. Ese voto conservador regionalista que perdió José Ramón Bauzá del Partido Popular, que no supo recoger y lo intentó Gabriel Company, sí lo está consiguiendo el equipo de Marga Proens. Eso parece, y las cifras ahí están. Desde el momento en que el Partido Popular, en casi todos los sondeos, pasa de ser la segunda fuerza política a ser la primera, con una diferencia de entre, según el sondeo, entre 6, 7, incluso 8 escaños por encima del PSOE, es porque está recuperando electorado, no todo viene de Ciudadanos. Y claro, el votante del PIB puede ser en buena parte ese votante regionalista, conservador, que en su tiempo, durante muchos años, cultivó a Gabriel Cañellas y también en cierta medida a Jaume Matas, y que se sintió huérfano durante el mandato de José Ramón Bauzá por una serie de decisiones políticas bastante desacertadas, en mi opinión, y ahora puede ser que el nuevo Partido Popular de Marga Proens pues sea capaz de recuperar ese electorado. Por otra parte, otro electorado que podía no sentirse representado por el Partido Popular, ni siquiera por el de Marga Proens, pues tiene en Vox una opción, una papeleta, que depositar en la urna. Y cada uno pescando en su caladero, es bastante posible que puedan llegar a conformar una mayoría suficiente que incluso hiciera irrelevante al PIB, aunque tuviera representación parlamentaria. Suma, sí, deberían de sacar entre los 230 diputados, que la última encuesta que hemos visto publicada en los medios, OK Baleares en este caso fue, la sacó a principios de mes, por un diputado, me parece que eran 22-8, podrían cuadrar las pero volvamos al principio ya para cerrar. Yo me hago mías tus palabras cuando dices que lo que ya, pues incluso politólogos de renombre como tú se tienen en cuenta es cuando ya el propio perdedor da por perdido, o sea, cuando ya el propio partido con sus encuestas da por perdidas autonomías, pues hay partido, o sea, hay partido en la parte de la derecha, se empieza a vislumbrar esa luz, pues que hasta ahora pues teníamos, no llega, no tal, pues ahora empieza a verse un poco de claridad en la niebla, ¿no? Exactamente. Al final, en mi opinión, quien tiene más margen de crecimiento ahora mismo es el bloque de las derechas. La izquierda se va a mantener aproximadamente igual, creo yo, en lo que se refiere a voto efectivo, a voto depositado en la urna. Y
quien puede conseguir captar esos votos o bien del PI, o bien de Ciudadanos, o bien procedentes de la abstención, será mayoritariamente el bloque de las derechas. ¿Qué es lo que puede perjudicar al bloque de las izquierdas? Principalmente la abstención. Esto es, provocado. Esa abstención sería provocada por el desgaste, por la desidia del votante de izquierdas, o por castigo. Pues un poco por las, casi yo diría que por la primera y la tercera. De Siria no creo yo que se dé, el electorado de izquierda suele ser un electorado bastante comprometido, bastante movilizado, pero sí que puede haber un cierto voto de castigo a determinadas decisiones que ha tomado, no tanto a lo mejor el gobierno autonómico como el gobierno estatal, su política de pactos, una serie de concesiones que ha realizado pues al movimiento independentista, incluso al entorno político de ETA, que puede ser que a determinados votantes de una izquierda moderada les espanten hasta el punto de decirles, pues mira, no voy a votar derechas, pero me voy a quedar en mi casa. Y también decisiones que pueda haber tomado directísimamente el gobierno de las Islas Baleares, sobre todo en la época de pandemia, en la que recordemos pues que hubo sectores económicos que lo pasaron bastante, bastante, bastante mal, pues puede tener un componente también de voto de castigo directamente para Francín Armengol. Para acabar, nos está escribiendo varias personas, varios oyentes o espectadores al WhatsApp del programa 608-171-951. Te voy a leer uno que me ha llamado la atención. La abstención de las pasadas elecciones, dice este espectador, fue de un 48% del electorado, que no es moco de pavo. No solo los votos de Ciudadanos, dice este espectador, cuentan, sino los votos de la abstención. Recordemos, y hace un poco de política internacional, recordemos al presidente Bukele cuando arrasó contra el bipartidismo en El Salvador. Efectivamente, de hecho lo he apuntado antes, uno de los caladeros de posible crecimiento del bloque de derechas es la abstención que se produjo. En la abstención de 2019, mayoritariamente se produjo en el seno de la derecha. Fue gente descontenta, gente cansada, gente que no veía opciones reales de arrebatar el gobierno a Francina Armengol en aquel momento, en su época pues dulce y de luna de miel con el electorado. Pero luego ha venido lo que ha venido y probablemente todo lo que ha venido, insisto, especialmente creo yo por la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, más que por la de Francina Armengol en sí misma, que también tendría para analizar, puede movilizar a parte de ese electorado conservador que se quedó en casa y que ahora, sin embargo, vaya a depositar la papeleta de uno de los partidos de ese bloque. Yo te voy a dar, ya para terminar, un titular, a ver qué opinas tú de él. Ni PP ni Vox que hagan demasiados aspavientos en estos 96 días, porque se lo están dando más o menos rovellat cuando hay en Mallorquí. O sea, que hagan su campañita, que hagan su programa electoral, que lo expongan, que presenten sus propuestas, que le den visibilidad a los líderes, Llorenç Guelmés, Jaime Martínez, Marga Proens y los alcaldes de Baleares, pero tampoco muchos aspavientos, porque el patinazo puede perjudicarles, como le está perjudicando sin patinar a la izquierda, cualquier decisión que está tomando, ¿verdad? Efectivamente. Cuando tú ves que la tendencia es favorable, que llevas el viento de cola, lo mejor es dejarse llevar por él. Es decir, tirar para adelante, desarrollando pues eso, una campaña tranquila, una campaña moderada, una campaña con propuestas, sobre todo propuestas. Lo que quiere ahora mismo la gente escuchar son soluciones a sus problemas, que no son pocos, e intentar evitar las polémicas, los charcos, meterse en jardines innecesarios que al final lo único que pueden hacer es, en un momento dado, provocar un punto de inflexión en esa tendencia ascendente y que te lleves una sorpresa desagradable. Mi querido Juan Gálvez, como siempre, profesional como la copa de un pino, politólogo, un abrazo enorme, gracias por atender nuestra llamada. Yo quería analizar por parte de un experto esta noticia. Son sondeos del mismo Partido Socialista Obrero Español que están dando ya la victoria al Partido Popular, entre otras regiones
en Baleares. Sondeos son sondeos, encuestas son encuestas, pero algo está cambiando, algo empieza a tomar forma. Gracias, un abrazo, amigo, besos. Un fortísimo abrazo y un saludo a todos los oyentes. Buenos días.